¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordan y bienvenidos a un video más de Car Parque Multiplayer 2. 2. 2. ¿Cómo se dice 2 en italiano? No sé cómo se dice 2 en italiano. Pero Car Parque Multiplayer 2, pues. Chicos, nos han confirmado nuevas imágenes sobre el jueguito, este nuevo simple juego. Pinche juego feo, no sirve para nada. Ojalá. Pero no, rey, nos han mostrado nuevas imágenes. ¡Qué Diosito santo! Mamita, ¿pa' qué te quiero? Si está hermoso, precioso, bellísimo y todo conísimo. Está realmente fantástico, divino, hermoso. Y es un realismo que dices tú, ¡wow! Ahorita se los voy a enseñar en un instante. Y nos vamos a mostrar y nos vamos a mover el nuevo Car Parque Multiplayer 2 con sus nuevas imágenes, porque está guapísimo. Ya yo quiero que salga. Así que, pues sin tanta hablada, vámonos a verlo, señores, con la primera imagen. Y es que, chicos, wow, miren la primera imagen. Miren ustedes la primera imagen. ¡Wow! ¡Wow! Se ve, primero que todo, es un Challenger que realmente... Ay, señores, lo vemos un auto morado. Primero que todo, tipo morado en un lugar de carreras. Ok, no normal, ¿verdad? Vemos el coche, un buen coche, buenos gráficos. El lugar de... Es como el track, pero distinto. Es como track, pero con buenos gráficos. Como la parte de track racing, como quieren llamarle. Ok, esta parte de carreras, pero con buenos gráficos. Eso es, ok. Así se ve. No sé ustedes, pero así lo veo yo. A mí me encanta cómo se ve. Miren lo que es la parte aquí donde obviamente se encienden las luces. La parte de la carretera, el realismo que se le ve. Sin mencionar el coche que también se ve súper realista, señores. Me encanta todo. Miren a lo lejos las nubes, oscuridad. Está un poco oscuro, parece que va a llover un poco. ¿Será posible que en este juego habrá lluvia? Oh, ahora que lo veo tal vez pueda haber lluvia. No sé, de verdad, no sé. Bueno, vamos a ver. Sigamos viendo la imagen. Vemos la carretera, como les dije, vemos al otro lado los arbolcitos, todo se ve genial, todo se ve realista, el auto, todo, absolutamente todo. Me gusta mucho que aquí sí se notan los parabrisas, los vidrios, ya que pues en Car Parque Multiplayer 2 pues se ve mucho más realista. Y en el Car Parque Multiplayer 1 sí se notan, pero no casi no, bien. O sea, hay que ponerlos muy oscuros para que se noten del todo, o casi oscuros. Pero sí, cuesta mucho, casi no se notan. Se notan casi transparentes, no sea un reflejo como tal, y eso me gusta. Vemos la espalda del personaje, ya un personaje por detrás donde dice HDP. Si lo ven, me encanta mucho el realismo. Se ve, miren. La espalda se ve bastante realista, se ve como si fuera un personaje o una persona real. Se ve como si, o sea, si esta foto la hubieran sacado del Forza hace muchos años, ¿me entiendes? Cuando el Forza estaba empezando, cuando tenía unos gráficos normalones, se ve sacada así, ¿me entiendes? Yo sé que el Forza ya actualmente tiene unos gráficos de demasiado nivel, pero se ve parecido al Forza hace unos años. Se ve muy idéntica la imagen, de verdad, me pareció mucho idéntica. Y es que se ve sensacional, chicos. En mi humilde opinión, esta imagen está aprobada por Chayanne. No sé ustedes, pero a mí me encantó cómo se ve tanto el auto, como atrás, como todo, absolutamente este auto se ve fantástico. Mis respetos para los desarrolladores de Car Parque Multiplayer. Mil respetos para Olsos Games. Señor mío, 20 de 10. Vamos con la siguiente, chicos. Vamos con la siguiente. Tambores. Prrr, que suenen los tambores porque se viene, señores. Eso está perrísimo. Así que preparados. Prepárense por lo que se viene. Está hermoso. Vamos a mostrarla. Vean ustedes qué es esto. ¿Qué es esto? Dios mío, santo, bolsas. ¿Qué es esto? ¡Wow! Sorprendente, demasiado guapo, demasiado hermoso. Vemos el coche en sí, vemos la parte de la llanta de adelante. Como ya se les había mencionado, vamos a tener posibilidad de tener un rim distinto, y tanto rim como llanta, en todo, llanta en general, ¿verdad? En llanta en general me refiero rim, neumático, todo, ¿verdad? Ok, llanta en general, para que sepan. Entonces vemos la llanta de atrás distinta y la de adelante diferente, ya como para una track, una carrera. Ya me entienden, como para eso, que es básicamente que es más gruesa y es especial. La otra la vemos normalita. Vemos el coche posando para la foto y lo vemos sensacional. Ok, se ve hermoso el coche, se ve el vidrio. Ese es el... se me olvidó el nombre de este auto. Díganme ustedes el modelo de este auto ahí en los comentarios, para saber a ver quiénes llegaron este minuto y a saber quiénes son tan cracks como para saber el modelo de este coche, que a mí se me olvidó.
Dígame en el modelo del coche. A ver, a ver, a ver si yo sé que van a llegar a este minuto del video. Es que si ya se me va a poner el modelo del coche ahí. Me va a poner el modelo del coche ahí. Póngamelo ahí escrito. ¿Qué modelo es este coche? Y me lo ponen ahí, please. Ok, vemos también la llanta. Las llantas ahí que están ahí a lo lejos. ¿Sí lo ven esas llantas? Me encanta cómo se ven, señores. Miren cómo se ven las llantas. El realismo que se les ve en el coso este como para una señal. Que son ese, que es amarillo, bueno, naranja con blanco, en realidad no es amarillo, no, el tónico yo. Miren, se ve sorprendente, me encanta mucho. Vemos un poco los controles también ahí, lo que nos muestran. Vemos un poco que también nos muestran como que hay otra carrera. Señores, No Racing, que es básicamente como versus. Vemos un BMW M8 contra un Supra, un Toyota Supra. No sé, es lo que se ve actualmente. No sé cómo será, o si nos irá a mostrar que otros jugadores están haciendo sus carreras. O sea, ¿a cómo me refiero a esto? A que, por ejemplo, Pedro y Pablo están haciendo una carrera, que es Pedro el del M8 y Pablo el del Toyota Supra. Entonces, Pedro y Pablo están haciendo una carrera y están viendo, y tú puedes observar a ver quién va a ganar y nos muestran a ver qué. Eso estaría guapo. O sea, no solo enterarte tú, es como que te den una estadística de quién está haciendo actualmente la carrera. Ok, te dicen, mira, este crack está haciendo la carrera, un versus, y obviamente que nos muestren todo. Pero, y es que esto se ve genial, también vemos en la parte de arriba, si son también, dice que, bueno, para los que nos dan, se dice, primero que todo, los controles de racing, sexting, que es como obviamente configuraciones, las configuraciones del coche, y racer, que es como los pilotos, ok, los pilotos que vas a usar para, pues los personajes, los NPC. Ok, básicamente es eso. También vemos al otro lado como un cuarto de milla. Nada, nada del otro mundo, normalito, cosas normales. Vemos también uno de seis. Esto es como los, la parte, ok. Esto es como los metros o los lugares o las partes donde tienes que llegar en la carrera. No sé, se ve genial. De igual modo forma se ve genial. Pero no solamente eso. Y es que me esperé para dejarlo como broche de oro. Así como el pastelito de la cera. Cereza, perdón. La cera del pastelito, cereza del pastelito, al revés. Ya no dije nada. Ustedes entienden, jóvenes. Miren, señores, Dios mío santo, ¿qué es esto? Miren el personaje. O sea, yo no es que esté, no voy a decirlo, pero es que, señores, no es que esté pensando mal, ni siendo, como les digo, mal pensando, ni nada de eso. Pero es obvio lo que se ve a simple vista. Miren los detalles del personaje mujer. Miren los detalles del personaje mujer. Mírenlos. Mírenlos. Es el que mejor detalle se puede observar de todos los NPCs que están ahí. Miren los detalles del personaje mujer. Miren, miren, miren esos dos grandes detalles que está al frente. No lo digo mal pensarlo, sino estoy mencionando que esos dos grandes detalles, pues son dos grandes detalles, chicos. Se ve muy realista. ¿Por qué? Porque nos están haciendo y mostrando una mujer normal, ¿verdad? Y es un NPC, ¿verdad? Está tan realista este juego que inclusive esos dos grandes detalles se ven como en la vida real, ¿me entienden? Se ven como si fuera una persona normal, una mujer normal, ¿verdad? Obviamente. Y al final también, el otro NPC que se ve allá con un peinado SWAT, así como que con camisa roja, pues también se ve realista. Pero el principal que más tenemos aquí al puritico frente es esta mujer. Diosito santo, de verdad, siento yo que Bolsar se la rifaron. Y ojo que todavía no tienen fecha de lanzamiento. Yo les digo a ustedes, hay probabilidades de que salga el primero, tal vez. No salió el primero, chale. Pero todavía no nos dicen fecha de lanzamiento, entonces está dura la cosa, está difícil. No entiendo por qué Tassimón nos dijo pronto. Sí, pues la cosa se está poniendo complicada. Algo se les debió de complicar. Y pues entiendo, a final de cuentas, como muchos dijeron la vez pasada, no es fácil crear un juego, y eso yo lo entiendo. Así que seguramente se les ha complicado alguna cosa y hasta el momento no han podido lanzarlo, ya que el Tassimov dijo pronto. El Tassimov es el encargado del juego. El dueño es Olsas, ¿verdad? El mero mero es Olsas. El encargado es Tassimov, como que dice el dueño y gerente, ¿ok? El dueño es Olsas y el gerente es Tassimov. Para que me entiendan, pues. Y yo, ok, ya viene pronto, yo les subí video y todo mundo. Pero nos vuelven a decir, no hay fecha de lanzamiento. Aún no hay fecha de lanzamiento. Siguen sin haber fecha de lanzamiento. Y es que este juego está hermoso, señores. O muchos lo dijeron, yo quiero probarlo, yo lo quiero jugar. Mamita, ¿para qué te quiero si me estás enseñando este pinche juego tan hermoso? Diosito santo, ¿qué espero yo para probar este juego? Olsas, me estás antojando. Mira,
Hoy es sábado, sábado primero de junio, por cierto, ya estamos mitad de año, es un dato ahí que no sabían. Sábado primero de junio, ay, señor mío, sábado primero de junio, y miren ustedes cómo está la cosa, nos muestran esta novedad, mitad de año, ombligo de año. Miren ustedes cómo se ve esto, Diosito Santo, con una foto tan realista, con un juego tan hermoso. Wow, sorprendente. Mil respetos para Bolsas, mil respetos para los desarrolladores, para quienes han creado esto. Y es que un dato adicional, bueno, ya ustedes sabían, pero igual yo creo que le voy a conseguir una. Ya yo lo sabía, ya yo se los había dicho en otro video. Les he dicho que en cualquier celular que vaya a servir CarPark Multiplayer, les había dicho que les iba a servir CarPark Multiplayer 2, pero la gente no entendía. Ok, de igual forma, yo creo que se los voy a hacer mejor en otro video por aparte. Ok, en otro video por aparte les voy a enseñar lo que yo les decía. El CarPark Multiplayer 2 va a correr en cualquier teléfono. Ok, pero ya está confirmado. Ya seguramente andaron dando una captura y rondando una captura de que Maze confirmó que el celular que corra CarPark Multiplayer correrá CarPark Multiplayer 2. Así de fácil y sencillo. Y es que era algo obvio, señores. Era algo más que obvio que se sabía de aquí a China. Pero bueno, yo por ahí se los mostraré otro día. Creo que me dejaron un video por aparte para hablar bien del tema. Ok, pero bueno, chicos. Bueno, chicos, chicos, ¿qué fueron ustedes de este juego? Lo que han visto que dicen ustedes, millones de gente, esto está muy guapo. Oye, chicos, esto está guapo, no, guapísimo, hermosísimo, todo buenísimo, de verdad. Ah, Dios mío santo, yo me quito el sombrero y wow, de verdad. Cada detalle de esta imagen, cada detalle de este juego se ve hermoso, señores. Tanto las llantas como los personajes. Absolutamente todo se ve bien, las nubes, parece que va a llover, o sea, es como un día nublado, como unos días nublados, no, sino son días que esos dices tú, son días en que a veces pues estás tú viendo y que dices, ok, hoy amaneció nublado, pero amaneció sol de agua, pues por decirlo así, esos son esos días que llovió un poquito y salió el sol, salió el sol, algo así, pues, ok, se ve así, ok, y eso se ve sorprendente. No se ve mal, se ve guapísimo, no se ve feo, se ve hermosísimo, señores. Esto es sensacional, ¿verdad? ¡Wow! No puedo encontrar palabras para describir esto, señores. Está todo guapísimo. Mi respeto, se ve sensacional. Como les dije yo, los dos grandes detalles del personaje sin pensar mal. Se ve muy realista, ¿ok? Por aquello. Y tanto el personaje de espalda, todo, absolutamente todo. El primer coche, todos los detalles están sensacionales. Mis respetos para los desarrolladores. Esperemos que pronto nos den una fecha de lanzamiento. Porque todavía dicen no hay fecha de lanzamiento. Y yo, como, ah, chila, la madre. Ah, su madre. No hay fecha de lanzamiento. Pero bueno, ¿qué se les puede hacer? ¿Qué se les puede hacer? Ok, vamos a esperar tiempo al tiempo. De mi parte, es todo por este video, jovenazos, chicos y chicas, damas y caballeros presentes. Su estimado Jordan News se despide diciéndoles: nada, mis chicos, mi nombre es Danilo. Recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video con mis más quieras. Ya está en grupo de Facebook, WhatsApp, Discord, en tu más quieras, pero comparte el video. Nada, mis chicos, mi nombre es Danilo. Recuerden si otros ven, ¿por qué tú no? Bye bye.